Mujeres que corren con los lobos. Café Caribú. Gracias. Hola. Americano grande, por favor. Un americano grande. ¿Le puedo ofrecer algo más? Eso es todo. Muchas gracias. Cuesta 8. En un momento se lo entrego. Bienvenida, señorita Zuleya. Gracias. Oh, cielos. Perdón. Adelante, por favor. Le agradezco. Es mi billetera. Un moca blanco, por favor. Tamaño mediano. No puede ser. Hombre, pagaré la cuenta del caballero. Claro. Me ha sucedido muchas veces, por eso lo sé. Gracias. Buen provecho. Bienvenida. Hola. Un americano grande para llevar. Estoy claro, en deuda con usted. Disculpe la molestia. No, ni lo mencione. Suele suceder. ¿Hola? Ya voy, pronto estaré ahí. Está bien, dijiste a las 10 en punto. Sí, espera, perdón, escucha. Cuenta hasta 180 y llegaré antes. ¿Tomarme una fotografía con usted, por favor? Muchas gracias. La fotografía es increíble. Seguro recibirás más de 500 me gusta. Ven, ven. No quiero que pongas nerviosa a la gente que está aquí. Bueno, al menos pudo tomarse una fotografía con el señor Farouk, señorita Sibel. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Nos vemos. Zuleya, gracias. Fue increíble. Estuvo genial, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y tú qué haces? ¿Encontraste trabajo? ¿Dónde estás actuando? Ahora no estoy trabajando. No entiendo cómo no has podido encontrar un trabajo. Así es, y no puedo hacer nada, ¿verdad? Hay algo que debes saber. No tengo dinero. ¿Cuándo van a pagarme? Te pagarán en un par de días. Te enviaré el dinero en cuanto lo reciba. Genial. La próxima semana haremos 2 comerciales más. ¿Qué te parece? Bien, llámame. Siempre estoy lista. Genial, estamos en contacto. Sí, perfecto. Está bien, nos vemos. Gracias otra vez. Te están esperando unas personas en el salón de juntas. ¿A quién estás llamando? A Osman. Osman está aquí. Pensé que lo sabías. ¿Cómo voy a saberlo si no me lo dices? Y Osman tampoco me avisa. Buen día, señor. Su hermano Osman lo espera en la sala de juntas. Mira. ¿Quién está aquí? Hermano. ¿Por qué no me dijiste que vendrías? Pensé que estarías en una reunión y que te vería cuando salieras. Bienvenido, Osman. No encontraste un lugar en casa para poder leer y te escapaste para venir aquí, ¿cierto? No, hermano. Vine a traer el proyecto. Mi madre me ordenó muchas cosas cuando supo que venía. Además, eres tú quien ordena. Tu madre lo ordenó. No puedes hacer otra cosa. Está bien. Esta noche regresaremos juntos a Bursa, sí. Señor Osman. Sí, tengo una reunión. No vayas a ningún lugar. Hermano, no iré a ningún lugar, pero creo que deberías llamarle a mi madre. No dejará de preguntarme cuándo llegaremos. Está bien. Yo me encargo de mi querida Esma. No te preocupes.
Nurgul, quite ese mantel. Coloque el de seda. Enseguida, señor. La mesa debe estar lista a las 8. Trae café al salón, Asiye. Enseguida. No te rías, todos piensan que estás estudiando para el examen de la universidad, pero no estás estudiando. No, hermano, nada de eso. Mi hermano compró un negocio, así que fui a verlo. Me pregunto de qué están hablando. ¡Ay, mi madre tan hermosa! ¡Ay, mi madre! ¡Hablamos de negocios! Los negocios no importan. Primero apruebe el examen. ¿Cómo estás, madre? Bien. ¿Y por qué llegaron tan temprano? Porque queríamos cumplirte la promesa que te hicimos. Bueno, yo vine aquí porque pensé que la señora Esma había preparado una comida deliciosa, hermano. Y el olor confirma esa idea. Oye, lo dices como si no fuera habitual. No, no, creo que han cuidado todos los detalles porque Faruk vendrá. Ya veremos si llega esta vez o tal vez no. No, no, no nos dejará esperando. Mi madre envió a Osman para traerlo aquí. ¡Qué vergüenza! Quiero ver a todos mis hijos en casa. ¿Qué tiene de malo? No te ofendas. Estamos bromeando, hermosa Esma. Ya que llegaron temprano, tomemos café juntos. Sí, hagámoslo. ¿Nurgul? Hola. ¿Cómo estás, cariño? Bien, ¿a qué viene esa voz? ¿Qué te sucede? No sabes qué mal me siento, amiga. Estoy acabada, Sureya. Tía, ¿podrías bajar el volumen, por favor? Que te mejores, querida. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sí. ¿Crees que podrías cubrirme en el bar Yesil esta noche? ¿Con qué canciones? Sí, sé que conoces las canciones. Burku solo canta las melodías que conoce de memoria y ni siquiera esas las canta bien. Sí, está bien, lo haré. Ay, querida, eres la mejor, Sureya. Muchas gracias, querida. Escucha, ¿les avisaste que seré yo quien suba al escenario? Sí, sí, desde luego. Prepárate lo más pronto posible, no llegues tarde. Está bien, querida, hasta pronto. Está bien, besos. Nos vemos. Muy bien. Felicidades. Eres más hábil que tu fallecido padre, Faruk. Nos has estado presionando demasiado. Bueno, cada miembro de la familia tiene su talento, señor Rado. Muchas Tienes gracias. Tienes razón. El señor Faruk nos ha agotado. Escucha, si estás cansado, puedes ir al hotel a descansar enseguida. ¿Qué dice? Hay un lugar que el señor Rado quisiera visitar esta noche. Comprendo. Está bien, aquí puedo acompañarlos. Por favor, discúlpenme. No te dejaré ir a ningún lado, Faruk. Nos has hecho pagar nuestra cuota. Es nuestro turno. Escucha, Rado, no quisiera negarme. Acabamos de firmar un contrato por 23 millones, Faruk. Sé que puedes consentirnos un poco. Bien. Solo tengo algo que hacer. Me reuniré con ustedes un poco más tarde. Akif los acompañará ahora. Por supuesto. Me alegro de contar contigo. Felicidades. 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 ¿Nos vamos, hermano? Sí, pero no iremos a Bursa. Vamos con nuestros invitados. No hagas esto, hermano. Mi madre nos matará. Al menos déjame ir para que se tranquilice. No, no, no escaparás esta vez, hermano. Vendrás hermano, con nosotros. Por favor, no me arrastres esta vez. Sabes que no me gustan Anda. Esos lugares. Uf, tenemos que lidiar juntos con esos hombres. Ve con aquí, ¿de acuerdo? Tengo algo que hacer. Me reuniré con ustedes después. Anda. Eso dices, pero no llegarás en toda la noche. No, juro que llegaré ahí. Señor Akif, me alegra verlo aquí. Gracias. Pensé que me extrañaba, señor Yelmaz. Mire, además trajimos unos invitados. Gracias por recibirnos. Qué gusto. Bienvenidos. ¿Faruk también vendrá? Sí, vendrá. Llegará después. Me alegra escucharlo. Pasen, pónganse cómodos. Su mesa está reservada. Pasen, por favor. Reservado.
¿Va de este modo? Está bien. Tranquilícese. ¿Está bien? Muy bien, vamos, siéntese. Siéntese, por favor. ¿Está bien? Respire, respire conmigo. Inhale. Inhale. Me están llamando, pero si usted... Estoy bien, estoy bien. Estoy bien, no se preocupe por mí. ¿Quiere que llame al doctor? No, estoy bien, no se preocupe. Muchas gracias por su ayuda. Yo voy a estar bien. Está bien. Que se mejore. Muchas gracias. Surella, ¿dónde estabas? ¿Eh? Anda, ve a prepararte. Está bien, perdón. Hola, Burku. ¿Cómo estás? Dilara se escapó otra vez. No, hablé con ella. En verdad está enferma. Querida, conozco bien a Dilara. Anda, ve a prepararte. Está bien. Anda. Farouk estará aquí esta noche. Lo dices de verdad. Lo escuché personalmente, querida. Dijeron que Farouk llegará más tarde. Sí, gracias. Vaya, Farouk, tú sí sabes divertirte de noche. Creo que sé algo. ¿Y cómo estás? Me siento muy bien al ver estas bellezas, Farouk. Aunque hubiera un funeral, me alegraría con verlas. Está bien, tranquilo.
Guzmán. ¿No te gustan esta clase de lugares? ¿Qué sucede? No lo sé, hermano. Es bueno. O al menos no está tan mal. Nuestra mesa después del show. Señor Radu, este club no es de esa clase de lugar, ¿sabe? No desperdiciaré a esa mujer, puedo pagar mucho dinero. Caballero, creo que aún no me ha comprendido. Aquí no prestamos ese tipo de servicio. ¿Quién rayos es ella? ¿No vendría a mi mesa aunque le pagara 5,000? No, no vendría. Está bien. Que siga disfrutando. Gracias. Buenas noches. ¡Bravo! ¿Cómo se atreve a dejarme en la mesa? ¿Quién cree que es? No, querida, no se fue de la mesa por ti. Estás completamente equivocada. Lo que quiero es ir a casa enseguida, Burak. Ahora mismo. Lo arreglaré, querida. En un momento. Gracias, que tengan una buena noche. Ha
Anda, ya vámonos. Nos iremos cuando el señor Rado vuelva. ¿Pero también vamos a esperarlo? ¿Qué? ¿Estás molesto? Ese hombre cree que puede comprar a todos con su dinero. Es un sinvergüenza. ¿Qué hizo esta vez? Bueno, sabes que está ebrio. Pidió que la cantante viniera a sentarse a la mesa. ¿Hablas de Burku? No, claro que no. Si hubiera hecho eso, sabes que lo habría detenido de inmediato. Pidió que viniera la chica que estaba detrás de la señora Burku. ¿Sureya? ¿La conoces? Hermosa señorita, buenas noches. Buenas noches. ¿Podría llevarla a su casa? Mi auto está frente a la puerta. No, gracias. Espere, espere un minuto. Déjeme invitarla a mi casa, ¿sí? Podría pagarle el dinero que gana aquí en 3 meses. ¿Cómo se atreve a rechazarme? Se lo pedí amablemente, pero no aceptó. No. Yo solo ofrecí dinero. Ahora vendrá conmigo. No. Mejor no se resista. Vendrá conmigo. No. Vas a cantar para mí. ¡Rado! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Vamos, tranquilo. ¡Nadie irá contigo! ¡Vamos, sube al auto! ¡Sube! ¡Llévense a este hombre! ¡No quiero volverlo a ver! ¿Qué? ¿Estás bien? No me toque. Está bien, está bien. Está bien, tranquila, no te tocaré. Déjame llevarte a tu casa. Escucha, no quiero dejarte en esta situación. Déjame llevarte. El taxi está listo. Suba. Lleve a la señorita a casa sana y salva. Está bien. Esta es mi tarjeta. Llámeme después. Acorto luz, por favor. Tampoco pudiste conseguir dinero esta vez. Café Caribú.
Buenos días. Moca blanco, ¿cierto? Preparo un moca blanco para Sureya. Hola. Ay, no es cierto. Bueno, me disculpo por lo que ocurrió anoche. En verdad estoy muy avergonzado. ¿Qué tiene que ver con lo que sucedió? El hombre que te hizo eso anoche era mi invitado. Después de todo, usted no es responsable de sus acciones, ¿verdad? Es cierto. Pero aún así me siento responsable. Nadie tiene derecho a comportarse así. Tiene razón. Está bien, sí. ¿Se sentirá mejor si acepto sus disculpas? Está bien, las acepto. Y le doy las gracias, Superman. No soy Superman, soy Farouk. Tú eres Sureya, ¿verdad? Sí. Mucho gusto. Igual. Y dime, Farouk, ¿cómo sabías que estaría aquí esta mañana? Quise arriesgarme. Bien, debe tener mucha suerte. Espero que lo aceptes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? Llamada de Esma. Espero que lo aceptes. No puede ser. Gracias. Dime, Akif. Farouk, ¿me quieres decir por qué no contestas el teléfono? Ya contesté. Me refiero a la llamada de tu madre, no a la mía. ¿Qué quiere la señora Esma esta vez? Me preguntó por qué Osman y Farouk no fueron anoche. Dijo que tendrá visitas muy importantes. El gobernador estará ahí. Quiere que vayas a cenar a la mansión. Bien, ya comprendí. No puede hacer nada sin mí. Además, te suplico que no apagues tu teléfono por la noche, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser tu madre? Me llama cuando no puede encontrarte. Ya la conoces, tiene que localizar a quien llama. Anda, llámala enseguida. Está bien, me haré cargo, no te preocupes. Llámala ahora. Está bien.
No puedes localizarme cuando quieras, señora Esma. ¿Qué sucede, Asiye? No pasa nada, señora. ¿Qué dices? Te conozco muy bien. Debes haber visto algo malo. Esta vez permítame no decirle nada. Haz lo que te digo. Anda. Anda. Dime cuál es mi futuro. Dime. Lo que puedo ver aquí es la puerta de la mansión, señora. Veo que hay muchas serpientes. Se atacan una a la otra para poder entrar en la mansión. Siempre me lo dices. ¿Por qué dudaste ahora? Es lo que siempre le digo. Tiene razón, pero... Esta vez una de las serpientes logra entrar a la mansión. No tendría nada de malo si solo entrara, pero la ataca. Aunque no pueda envenenarla, al parecer usted no tiene dónde escapar, señora. Se encuentra atrapada. Pude ver la identidad de la serpiente. Es una mujer. La serpiente está en su cama, señora. No la dejará hasta envenenarla. Entrará a la mansión por primera vez. La serpiente es esa persona. Farouk Boran se está divirtiendo otra vez. Farouk Boran, atrapado por sorpresa. Ay, me estoy muriendo. Aún me siento muy mal. ¿Qué estás viendo? No es nada. Dame no, eso. No veo nada. Dámelo, tranquila. Farouk Boran está tratando de olvidar a su expareja. ¿Qué? Parece un hombre divertido. Ajá, sale con una mujer distinta cada noche. Se está divirtiendo. Como si fuera un cazador. Tonto. ¿Acaso estás celosa? ¿Celosa de qué? Por favor. Diviértete por una vez. ¿Qué sucede? No puedes saber lo que sucede. Vaya, vaya. ¿Qué es esto? Si fuera tú, no desperdiciaría para nada esta oportunidad. No, imposible. Nunca estaría con él. Tengo suficientes problemas en mi vida. Y solo sería un juguete para él. Ya no tenemos ningún trato. Y nunca lo tendremos. Buen día. No me mires así. No tengo por qué soportar un estúpido sinvergüenza como ese hombre.
Está bien, Farouk. Está bien, haremos lo que tú quieras. ¿Conoces a esos hombres de negocios en Bakú? Llámalos y diles que vengan para hablar con ellos. ¿Qué dices? Espera, ¿aún nos están esperando? Por supuesto. No puedes terminar un negocio sin antes tener otra oportunidad. ¿Entendido? Vaya. Farouk, eres bueno. Mira, juro que quien se mete contigo tendrá que enfrentar lo peor sobre la tierra. Lo destruirá sin duda. Estoy seguro de que Rado debe estar destruido. Exacto. Anda, vamos a celebrar. Sí. Celebremos. Pero me pregunto, ¿dónde te gustaría celebrar? Llama a Yilmaz y haz una reservación. Espera, ¿acaso no vas a ir a Bursa? La señora Esma nos quemará vivos. Espero que logremos escapar. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias, Fikret. Bienvenido, señor Sahar. Te lo agradezco mucho. ¿Y Peck? Bienvenida. Muchas gracias. Pasen, por favor. Ah, muchas gracias. Señor, es un verdadero honor conocerlo. El honor es mío. Señor, el señor Sahab y su familia producen seda desde hace varias generaciones en Bursa. Nos conocemos desde tiempos de mi abuelo. ¿En verdad? Así es, señora. Es mi esposa. Mucho gusto. Es un placer. ¿Dónde está mi madre? Farouk aún no ha llegado y le molesta. Mi madre nos va a regañar por esto, hermano. ¿Qué tal? Debes saberlo. Es un placer. Hola, ¿qué tal? Mucho qué gusto. Adelante, siéntense, por favor. Tomen asiento. ¿Qué tal? Qué gusto. Hola, ¿cómo están? ¿Jóvenes? Bienvenido, señor. Qué gusto volver a verlo. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Si quieres, anuncia quién estás buscando. Ahí viene. Sí. Bienvenidos. Me da gusto verlo. Igualmente. Es mi esposa Elif.
Bienvenida, señora Elif. Me da gusto tenerlos aquí. Mis felicitaciones por su nuevo cargo. Desde ahora, esta es su casa. Nos encantaría recibirlos aquí. Será nuestro invitado de honor cuando lo desee. Por favor, siéntense. Sírvanle al señor gobernador. Muchas gracias. Veo que la señora Esma, sin duda, es una excelente anfitriona. Bueno. Es un placer estar aquí con ustedes. Buen provecho a todos. Todo se ve delicioso. Todos los platillos, Murat, fueron preparados especialmente para mi madre está enterada de que Faruk no vendrá. Pues yo creo que ya lo sabe. Pues de seguro ya habría hecho una escena. Señora Esma, su casa es muy hermosa. Es verdad. Creo que te equivocas. Hará una escena, no importa lo que Faruk haga o deje de hacer. Que disfruten la cena. Gracias por la invitación. Es un gran banquete. ¿No te parece, querida? Me alegra escucharlo. Está deliciosa. Señores, no exageren. Por favor, espero que lo disfruten. Y gracias por estar aquí. Llamada de Esma. ¿Me hacen exportaciones? Imagínese que llevamos seda al Lejano Oriente, a la Casa de la Seda, pero tenemos una gran cantidad de diseños especiales. Que te vaya bien, Bonita Soraya. Noche. Cuídate. Nos vemos. Noche. Buenas noches. Buenas noches. Te agradezco mucho lo del regalo. No hay de qué. ¿Podría llevarte a casa esta noche? Creo que deberías buscar otro entretenimiento. No soy una presa a la que puedas cazar. Bueno... No digas que no eres como esos hombres, porque eso sería simple. Creo que eres exactamente como esos hombres. Además, creo que eres peor que ellos. Discúlpame. Hasta luego. Llévame a Cortulus, por favor.
La serpiente está en su cama, señora. No la dejará hasta envenenarla. Es alguien que entrará a la mansión por primera vez. La serpiente es esa persona. Hola, mamá. ¿Qué sucede? No pasa nada, no podía dormir. ¿Por qué estás despierto? ¿No puedes respirar? ¿Estás enfermo? Estoy bien, madre. Entonces, ¿por qué estás despierto? No podía dormir. ¿Por qué no puedes dormir? ¿Quieres comer algo? Tengo hambre. Espera, te prepararé algo. No te molestes, yo puedo hacerlo. No es ninguna molestia. No digas eso. Lo hago con gusto. Bien. Así eras desde niño, ¿sabes? Pude lograr que mis otros hijos dejaran de comer por la noche, pero no lo logré contigo. Creo que te molestarás cuando todos nos casemos. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué iba a hacerlo? Al contrario, me alegraré. No hay por qué molestarse. Después de eso tendré nietos. ¿Y tus nueras? Tal vez no quieras a todas las que sean tus nueras. Hijo, dime exactamente a qué te estás refiriendo con eso. No me refiero a nada, madre. Solo es una conversación informal. Entonces déjame hablar. ¿De quién es hija? ¿O en qué circunstancias está? Es importante. Ahora hablaré más claramente. En esta casa podrá entrar cualquier novia. Anda, puedes comer huevos fritos. Ya hablaremos de esto cuando sea su turno, caballero. Vaya, señores, ¿pero qué están haciendo aquí? ¿Acaso están comiendo un delicioso banquete mientras todos duermen? Percibí el maravilloso olor. ¿Tienes hambre? Madre, me desperté por el aroma. Vaya, madre, no estoy al tanto de esto porque soy el más joven de la casa. Esma, ¿acaso no somos tus hijos? Yo también quiero comer huevos fritos. Con permiso. No, esto es... Municipio de Bursa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, muchacho? ¡Vamos, vamos! ¡Todo está despejado! ¡Pueden partir! ¡Vaya! ¿Cómo estás, señor? Estoy bien, gracias. Ese es un hombre de verdad. Si se tratara de otra persona, no le importaríamos. Nunca deja de saludarnos. ¡Bien hecho! Selim, no te quedes ahí. No escucho tu voz. Grita más. Señor, ¿Cómo está? Buenos días. ¿Estás bien? Hola. Buenos días. ¿Recibiste los 12 niños que te envié? Le agradezco mucho. Me da mucho gusto. La atención. Cuídate mucho. Hasta pronto. Aquí tiene. Ah, vaya. Gracias. Tenía mucha hambre. Gracias, hermano. Tikrit, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué haces aquí? Quise venir a ver cómo está todo. Sí, haces bien. Buenos días. Salúdame a tu padre. Muchas gracias, señor. ¿Sucede algo malo? Todo está como debe ser. Voy a la compañía. Si quieres, podemos ir juntos. ¿Qué te parece? Bien, genial. Dejaré mi auto. Vamos en el tuyo. Está bien, como desees. Recuérdame que debo llamar a la señora Elif. Me gustaría invitarla a tomar un baño turco.
Le regalaré un paquete con lo necesario. Estoy segura de que no lo conoce. Puede llevar una toalla del bazar. Está bien, señora. También debemos preparar algo para Ipek. Me pregunto si entrará a la mansión como una novia. Ya veremos. ¿Como novia de quién? ¿Quién sería más apropiado? Usted tiene una mejor opinión, pero creo que el señor Fikret tiene características similares. ¿Por qué piensas en Fikret y no en Farouk? No sé lo que digo, señora. Lograré que sea para Farouk. Solo una mujer hermosa como Ipek logrará que regrese de Estambul. Ipek podrá mantener a Farouk en casa. Si lo permitimos, Farouk se quedaría en Estambul. Es una ciudad que no conozco. ¿Con quién pasa el tiempo? Ipek lo mantendrá en casa. Podrá ir a trabajar. Estambul no está lejos. ¿Qué sucede? ¿No puedes imaginarlos juntos? No diga eso, señora. Yo no me atrevería. Y no le digas a nadie lo que hablamos, Nurgul. No se preocupe por eso. No lo haré. Añade más jazmín. Me gusta mucho ese aroma. Gracias, cariño. Buen provecho, madre. No entiendo cómo Esma puede soportar tener visitas en su casa cada día. Me quedé ahí solo 2 horas, pero me siento agotada. Tal vez están acostumbrados. Siempre acompañados. En realidad me gusta ver a tantas personas. ¿Acaso vives en otra casa y no me he dado cuenta? ¿Cuándo te acostumbraste a las multitudes? Viven 3 personas en esta casa. Hay silencio. Sí, madre, está bien. Desde esta mañana te molesta lo que digo. No entiendo por qué estás molesta. Estoy molesta contigo, Ipek. Estoy molesta por tus actitudes. Ni siquiera puedes ocultar que amas esa mansión y la vida que ellos tienen. Escucha. Escucha, cariño. Tienes que hacértela difícil. Debes ocultar tus sentimientos. No permitas que sean tan evidentes. Cariño, eres una chica hermosa. Debes hacértela difícil. ¿Algo más? ¡No me interrumpas! Está bien, no dije nada. Dime qué piensas de Esma, ¿eh? ¿Qué clase de mujer es? Ahora es buena contigo, pero convertirá tu vida en un infierno cuando entres en esa mansión. No te preocupes por ella. Sé cómo manejar a la señora Esma. Escúchame. No se trata de Esma. Debes manejar al hijo de Esma si quieres vivir en esa mansión. Pero si sigues así, solo te convertirás en un juguete para ella. Pasa, hermano, siéntate aquí. No, siéntate tú. No, imposible, es tu escritorio. El escritorio no es importante para mí. Debes acostumbrarte a ser el jefe. A partir de ahora iré a Estambul con más frecuencia. Tú serás el responsable de este lugar. Pero mi madre no quiere eso. No te preocupes por ella. Trabajas aquí más que yo. Creo que te lo mereces. Solo trato de hacer lo mejor que puedo. ¿Y qué tal la cena de anoche? Bueno, sabes que mi madre es buena para eso. Consiente tanto a las personas que sufren cuando se levantan de la mesa. Ah, madre. ¿Y qué tal tu noche, Farouk? ¿Mi noche? Fue maravillosa. ¿Dónde estabas? Omer, no me hagas esto otra vez. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué? No me hagas perder el tiempo. ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer? Podemos salir juntos a comer algo. Escucha, no quiero salir más contigo, ¿entendido? No quiero comer nada contigo. No quiero hacer nada contigo. ¿Por qué haces esto? Siempre me persigues y me molestas. No quiero nada contigo, entiéndelo. No quiero. ¿Ya tienes novio? ¡No!
No quiero tener novio, ¿entendido? ¡No! Y aunque lo tuviera, ¿qué harías? ¿Qué podrías hacer? Señor Farouk, bienvenido. ¿Cómo estás, Mustafa? Bien, muchas gracias. Si estás aquí, también debe estar la señora Esma. Aquí está, señor. ¿Madre? ¿Cómo estás? Me hiciste quedar muy mal. Preguntaron por ti, pero no pude presentarte con ellos. Nos avergonzaste. Eres el hijo mayor de esta casa. La gente te busca a ti, no a mí. Tengo la edad suficiente como para alejarme de mi madre. Si quisiera, te quedarías. Todos ustedes se quedarían. La familia significa estar juntos. Bien. Me molesta tu desmedido amor por Estambul, hijo. Comienzo a pensar que hay algo que no sé. ¿Por ejemplo? Mi madre solía decir, si un hombre no llega a casa, debe haber una mujer que lo mantiene alejado. No tengo novia, madre. Por ahora. Y si la tuviera, no te lo comentaría. Ya cometí ese error en el pasado. Te habrías arrepentido aún más, hijo. Te hice un gran favor. ¿A dónde vas? Dejé mi trabajo por venir a verte. Pero tengo que regresar. Claro, si me lo permite la señora Esma. Está bien, está bien. Anda, ve a hacer tu trabajo. Pero vendrás esta noche, ¿cierto? Sí, sí, no puedo creer que hagas déjame, esto. Déjame, déjame, ya estoy muy vieja para que juegues así, hijo. Déjame ya. Hermano, tenemos una reunión con la compañía de transportes que hizo la oferta. Comemos y nos vamos, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Pero comerás solo con esos hombres. Mañana temprano tengo que ir a Estambul. Tú estás aquí. ¿Por qué tienes que volver a Estambul? Por trabajo, madre. ¿Pero qué clase de trabajo es ese? Ya te dije que me molesta que vayas a Estambul todo el tiempo. Madre, es un contrato de millones. ¿Lo olvido? Tienes a Kif, tienes a muchos hombres. Les pagamos mucho dinero. ¿Para qué sirven? Ellos no se hacen cargo. Debo estar ahí personalmente. ¿Qué trabajo es? No lo diré. Quiero que sea sorpresa. Pero tienes que estar aquí mañana. Hermano, ¿por qué quieres que esté aquí? Ya hablamos de todo esto. Tú no me necesitas. Manejas esta compañía. Si tienes que estar aquí, estarás aquí. Fikret manda aquí más que yo, tranquila. No te preocupes, madre. Los transportes son míos.
¿Tuyos? Me estoy encargando de las inversiones de la compañía. O podríamos salir del mercado, ¿entendido? Está bien, ya basta de hablar de negocios. Tu padre no hablaba del trabajo en casa. Es la última vez que vas a Estambul. Ya sabes que no me gusta que vayas con tanta frecuencia. Ay, no, no lo puedo creer. Vade, limpia la mesa y sirve el postre. Niña, limpia la mesa. El señor Sahab está aquí, señora. Ah, llévalo al salón. Comeremos allá el postre. Bien. Anda. ¿Cuánto tiempo sin verte, Farouk? Señor Saab, por desgracia he estado ocupado últimamente. Ay, si fuera por él, nunca saldría de la compañía. Pero algún día tendrá que cambiar eso. ¿Por qué? Porque tendrás que casarte. Te estás haciendo mayor, ¿cierto? Mi madre está muy graciosa hoy. Una persona no debe esperar tanto tiempo. Debes preocuparte por tu vida. Lo que llamamos trabajo te agota. Pero no es lo mismo con una esposa y unos hijos. Te da fuerzas para seguir. Trae orden a tu vida. Con su permiso. Ojalá te quedaras más tiempo, Farouk. Mañana temprano debo estar en Estambul. Disculpen, por favor. Quisiera quedarme allá permanentemente. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Volveré enseguida, con su permiso. Sí, adelante, Esma. Te esperamos. Farouk, eres el hijo mayor de esta casa. Tenemos visitas. No puedes excusarte diciendo que irás a Estambul. Hay un orden que debes respetar en esta mansión. Tienes que obedecer, hijo. Estoy consciente de las reglas de esta casa, madre. Las has dejado perfectamente claras. Nadie podría hacerlo mejor que tú. Pero no me gustan esos juegos, comprende. Sé muy bien a quién invitaste y por qué están aquí. Sé lo que estás tratando de hacer, lo que piensas. Si quieres lastimar a alguien, sabes hacerlo muy bien. Yo no quiero lastimarte, debes comprenderlo. Entonces, ¿qué quieres, madre? Cásate ya. Quiero que traigas a una esposa. Quiero a los hijos que tendrás con ella. Que tengas raíces. Quiero que te cases. ¿Está bien? Dime con quién. Pues con quien tú elijas. No, madre. Será con la persona que tú elijas. No me gusta esa ciudad. No me gusta la gente que vive ahí. No saben nada de la familia. Esa ciudad puede afectar a las personas. Y cuando una ciudad te afecta, no puedes deshacerte de ella. Nada me apartará de ti. Nada puede apartarme de mi familia. Ni otra persona, ni otra ciudad. Soy tu hijo. Anda, Gulistán, apresúrate, baja más rápido. No te preocupes, anda, todo está listo, ya voy.
¿Quién llevará a la esposa del gobernador? Envía a Nasif para eso. ¿Le llamaste? Le llamé. Llegó ahí y avisó que irían. ¿Quién llevará a Kimedia y Peg? ¿Acaso no irán en su propio auto, señora? ¿Qué? ¿Nadie fue por ellas? No. Bien hecho, Mustafa. Bien hecho. Dime, madre. Envía un auto para recoger a Kimedia y Peg. ¿Nadie puede hacerlo? Si así fuera, ¿crees que te habría llamado? Haz lo que te digo y no preguntes más. Está bien, ¿a dónde las llevarán? Al baño turco Sarai. Está bien, me haré cargo. Envía una persona adecuada. Está bien, madre, me encargaré. Me haré cargo, señora. No pudiste hacerlo. Está trabajando demasiado ese pobre hombre. Shh, podría escucharte, anda, sube. No me importa. A veces me siento muy ofendida. ¿Fikret? Ya estoy aquí. Van a ir a algún lugar, ¿no? ¿Tú nos llevarás a ese lugar? Así es. ¿Por qué tienes que molestarte si eres un hombre tan ocupado? No importa. Además, ¿crees que confiaría en alguien más? ¿Están listas? Sí, claro. ¿Quieres entrar? No, yo espero. Está bien, no tardaré. Enseguida salimos. De acuerdo. Creo haber visto antes un baño turco. Nunca había disfrutado un baño así en mi vida. Son viejas tradiciones. Ya no hay gente que procure hacer estas cosas. Es por eso que dicen que soy muy anticuada. Pues me alegra mucho poder conocerla. Nurgul, trae las cosas. ¿Y Peg? Esto es para ti. Querida, esto lo elaboró uno de nuestros sastres tradicionales. Si tenemos suerte, lo usarás en un día muy especial. Pero no quisiera decir nada más en este momento. Mi hijo mayor aún no ha hablado, ¿verdad, Kimet? Ya veremos, Esma. Se lo agradezco mucho, Esma. ¿Qué te parece? Me encanta. Espero que pueda disfrutar mejores días a tu lado. Ah, que así sea. ¿Y quién es el novio? Aún no hemos hablado de eso. Iremos a casa de Kimet a tomar café. Claro, si alguien nos invita. Ay, no digas eso, Esma, por favor. Sabes que siempre eres bienvenida en nuestra casa. Nurgul, dame más jugo de frutas.
¿Por qué me cortaron la señal? ¿Por qué lo hicieron? Ya les dije que les pagaré. Hágalo, vamos. Pagaré en 2 días. Hágalo, por favor, escuche. Lo único que me divierte es ver televisión. No pueden quitármela. Ojalá que les corten la señal. Ojalá. Que les corten la luz y se queden a oscuras. ¿Por qué no pagaste el recibo? No sé. ¿Has pensado que podría estar descompuesta? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si no vieras televisión 2 días? ¿Te morirías? ¡Moriría! Ese es mi único entretenimiento. Pero no hay nada. Nada. Tía. ¿Qué sucede? Dime. ¿Te ofendiste? Dime. No te ofendas, ¿de acuerdo? Pagaré el recibo. ¿Qué pasaría si no pagara? Y salieras para que tu vida cambiara. Tú sales y ¿qué ha cambiado? ¿Algo mejoró? Aún sigue siendo la misma. Tal vez tengas razón. Pero me esfuerzo. ¿Y tú? En este sofá has desperdiciado tu vida. Soy una carga para ti, ¿verdad, Sureya? ¿Quieres deshacerte de mí? Además, siquiera me dices a dónde vas por las noches. ¿Me lo dices? Salgo a trabajar, tía. ¿Quién sabe dónde estarás trabajando y con quién? Escucha, cuida tus palabras. ¿Vas a darme una lección de vida, Sureya? ¿Eh? ¡Anda, dilo! ¡Dilo! Farouk Burhan está aquí. Buenas noches. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, señor Farouk. Nos vamos entonces. Hasta pronto. Está bien. Bien, señor Farouk. Buenas noches. ¿Señor Farouk? Diga. Hola, mi nombre es Dilara. ¿Nos conocemos? En realidad no nos han presentado, pero yo sí lo conozco. Lo he visto aquí. ¿Ya se va? Sí, buenas noches. Ojalá se quedara. Podríamos tomar algo después del show. Buenas noches. ¿Está buscando a Sureya? ¿Usted conoce a Sureya? Puede ser. Tal vez la conozco. O tal vez no la conozco. Hola. ¿Cómo estás, cariño? Bien, querida, ¿y tú? Estoy bien. Quería decirte algo. Están solicitando una cantante para una reunión de exportadores. Ya está la lista de canciones. Te darán un día para que te prepares y luego quieren que cantes por la noche. Me lo ofrecieron, pero voy a cantar en el club. ¿Quieres el trabajo? Me gustaría, pero ¿cuánto van a pagar por eso? Te pagarán 3,000, querida. ¿Es en serio? Genial, está bien. ¿Dónde es? En Udulag. No puede ser, ¿en Uludag? ¿Qué tiene de malo? No lo sé, porque ¿cómo llegaré hasta ahí con este clima? No puede ser. Ay, Sureya, ¿en serio? ¿Por qué estás hecha de dulce? ¿Acaso estás loca? Bursa es una muy buena ciudad. Está bien, lo sé. ¿Hola? Sí, está bien, iré. De acuerdo. Lo haré. Escucha, debes salir hacia allá enseguida. Tendrás un ensayo. Están esperando una respuesta. Anda, decide rápido. Está bien, iré. Espera, pero escucha, tienes que darme su número telefónico. Y diles que compren el boleto. No puedo costearlo. Ellos lo comprarán, Sureya, lo comprarán. Les llamaré enseguida. Besos, bye.
Viajes Borán. ¿Quieren volverme loca? ¿Para quién trabajan? Pregúntales. No es un niño, es un hombre maduro. Seguro que saben dónde está. Creo que se trata de otro asunto, señora Esma. ¿Qué asunto? Bueno, no sé si está enterada. Pero creo que Farouk siente algo por una chica. ¿Qué chica? ¿Dónde se conocieron? ¿Por qué no me informaste antes de esto? Tranquilícese, señora Esma. Es algo nuevo. Se conocieron el otro día en el club. Se llama Sureya. Es una cantante. Canta en ese club, pero creo que se siente atraído por ella. Para él no es como las otras. Está bien. No quiero seguir escuchando. Esto es suficiente. Aquí tiene su maleta. Gracias. ¿Es su turno? Adelante. Ay. Es mi turno, Hassan. Pero yo he estado esperando. Sabes que es mío. Amigo. ¿Ya lo decidieron? Venga conmigo. Genial. ¿Cómo está? Vamos a Uludag. Enseguida. Los neumáticos son viejos. No puedo ir tan lejos. Y no tengo otro neumático. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos quedaremos aquí? Le estoy preguntando. Señor, no entiendo cómo no tomo precauciones con esta clase de clima. ¿Qué hacemos? Haga algo. Llame a una grúa. Ay, no puedo creerlo. Ahora estoy atrapada. ¿Le sucede algo? ¡Qué coincidencia! ¿Qué estás haciendo aquí? Pues yo nací en este lugar. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Vengo a trabajar. ¿En la montaña? Sí, en la montaña. Ala, ala. Si quieres, podría llevarte allá. No es necesario. No, vamos a llamar a una grúa. De verdad, ¿ya la llamó? ¡Ande! Ya lo hice, señorita. Pero la grúa tardará mucho en llegar. No. Esperaré aquí. Bien. Buena suerte, amigo. Espera.
pero solo es porque llegaré tarde. Anda, abre la cajuela. Está bien, lo tomaré. Ni siquiera tiene cadenas. Déjame ayudarte. Está bien, yo lo haré. Esfuerzo para nada. ¿Qué? Dije que no te esfuerces en vano. Luces aún más hermosa así. Eso no funciona. ¿Alguna vez te das por vencido? ¿Siempre tratas de sacar ventaja de una situación? No me conoces. Al menos por ahora. No hay ninguna reunión de exportadores en este hotel. Y nunca se ha organizado una reunión de ese tipo. ¿Pero tengo una habitación reservada en este hotel o no? Hay una habitación reservada para usted, pero no la hizo la organización que menciona. Espere, señorita. No estoy entendiendo nada. En verdad, vine a cantar aquí. Hay una reunión, así que debe haber una habitación reservada para mí. De lo contrario, no habría una razón para que estuviera en este lugar. Creo que la hay. ¿Esto es cosa tuya? ¿Es en serio? ¿En serio tú planeaste esto? ¿El asunto de la organización y todo? ¿Organizaste esto para traerme a Uludag, verdad? ¿Ah? Ay. Pero no lo hice solo. Tu amiga me ayudó. ¿Qué amiga? Dilara, te voy a matar, te voy... ¿Pero por qué hiciste algo así? Dime, ¿por qué lo hiciste? Es porque no me dejaste otra opción. Fue una gran idea. En verdad fue una gran idea, un golpe genial. Ah. Solo quiero preguntarte una cosa. ¿Cómo estabas tan seguro de que sí vendría? ¿Ah? Corriste el riesgo. Señorita, escuche. Tengo que irme de aquí enseguida. ¿Podría conseguirme un taxi o, no sé, un servicio de transporte que tenga este hotel? Por desgracia, no tenemos ese servicio. Todos vienen aquí en sus autos y no logrará encontrar un taxi. Entiendo. Muchas gracias. ¿Sí, diga? Tú eres una sinvergüenza. Cuando llegue voy a darte una paliza. No te rías, no te rías, no te rías. Estoy atrapada en la cima de la montaña y no puedo ir a ninguna parte. ¿Qué? Soraya, ese hombre fue a buscarte. Traté de conquistarlo, pero me rechazó. Está interesado. Además, ¿por qué haces una escena de adolescente, amiga? Eres culpable y aún sigues hablando. Voy a vengarme de ti en cuanto llegue. No podrás creer lo que te haré. Solo pregúntate, ¿qué cazador se esforzaría tanto por conquistarte? Creo que en verdad se ha enamorado de ti. Además, si no lo quieres, no salgas de la habitación esta noche. Y mañana consigue un taxi para que te baje de la montaña. Luego te arrepentirás, pero... Dilara no estará. ¿Un café caliente?
Creo que estás buscando problemas. Perdón, tenía la tarjeta de la habitación, ¿le recuerda? ¿Puede dármela, por favor? Señorita, vamos, deprisa. Eres muy necia. Es verdad, soy muy necia. Ahora déjame tranquila. Mira, aquí preparan comida deliciosa. Sirven la cena a las 7:30. No te la pierdas, Surella. Danos una oportunidad. ¿Qué quieres? Señorita Surella. Soy yo. Un moca blanco para usted. Se lo agradezco. Buen provecho. Ya saben que quiero mucho a Ipek. Muchas gracias, Esma. Es porque es su hija. Pero además creo que es una chica muy bien educada. Y por su carácter y su belleza. Me pregunto qué va a decirnos al final, señora Esma. Creo que es el único que no sabe a qué me refiero. ¿De verdad? No, sé lo mismo que tú al respecto. Quiero a Ipek. Quiero que Ipek se convierta en mi nuera. Si dan su permiso, no tengo intenciones de retrasarlo. Esma, estas cosas ya no se hacen así, lo sabes. Y también sabes que mi hija no está enterada. En estos tiempos, los chicos lo saben todo. No se preocupen, está consciente de esto. Pueden estar seguros. El muchacho es mío. Y la chica es suya. Espero que Ipek entre a mi casa como mi nuera. Esma, está bien. Digamos que estamos de acuerdo. ¿Los chicos también estarán de acuerdo? ¿Quieren hacerlo? Aún no sabemos nada, Esma. ¿Por qué la prisa? Quiero hacerlo, ¿no es suficiente? Ah, espere, señora Esma, denos un poco de tiempo para poder hablar con nuestra hija. Está bien, señor Saab.
Tengo que ir. Esma, ¿a dónde vas? Espera, aún no te has tomado tu café. Es suficiente para mí. Que tengan señora buenas Esma. Noches. Y no se molesten, conozco la salida. Vamos, Mustafa, vámonos de aquí. De lo contrario, haré una escena. Está bien, señora, está bien. Hola. ¿Cómo estás? Dilo. ¿Sabes que Esma vino a visitarnos? Esma es una gran amiga. Sus hijos y tú crecieron juntos. Honestamente, no esperábamos este ofrecimiento. Pero no quisimos decir nada antes de preguntarte, porque sabes que siempre apoyaremos las decisiones que tomes. El asunto es que Esma quiere que sea su nuera, hija. Debemos pensarlo bien. Tenemos que considerarlo o sufriremos todos. Kimet, deja que la chica decida por sí sola, ¿quieres? De acuerdo, Zap. Oh. Papá. Cariño. Quisiera tomar un tiempo para poder pensarlo bien. Claro, no tienes que hacerlo de inmediato. Quien pide tiene que esperar. Y si no quiere esperar, no nos importa, ¿cierto? Ay, papá, te adoro. Oh, mi amor. En pocas palabras, soy hijo de una familia de bursa. Desde que nací estamos en el negocio de los transportes. Tengo una gran familia. Pero siempre estás solo. A veces una persona quiere estar sola cuando tiene una gran familia. Bueno, ¿y tú? Siempre estoy sola. ¿Y qué hay de tus padres? No, solo tengo una tía. Perdí a mis padres en un accidente, por desgracia. Lo siento. No, no importa, en realidad ha pasado mucho tiempo. Ya me acostumbré. Es extraño. Bueno, vivo con mi tía y mi trabajo, la música. Sabes que vine aquí por eso, pero... De verdad no encontré otra manera de estar solo contigo. Disculpa. ¿Acaso no te das cuenta cómo te hace lucir esto? ¿Cómo me hace lucir? Me refiero a tu imagen. Me ves como un mujeriego. ¿Y en verdad estás acostumbrado a eso? Sí, un poco. Pero ninguna persona es como parece. Solo conoces a una persona cuando estás cerca de ella.
Brindemos por nuestro primer encuentro. Es un gran avance. Quiero darte las gracias. Fue una noche maravillosa, muy divertida. Gracias a ti. También me divertí mucho. En realidad, Yo creo que... Tú dime. No, hazlo tú. No, tú dime. No, te escucho. No, yo te escucho. Dilo. Bien. Hace mucho tiempo que no me sentía tan cómodo al estar con una persona. Muchas gracias. Anda, dilo.
Anda, es tu turno. Buenas noches. Buenas noches. Esma, hablamos con Ipek. ¿De verdad? Se lo dijimos. Desde luego que se sorprendió cuando lo supo. Estoy segura, no es algo fácil de aceptar. Sí. Pero aceptó la propuesta. Qué inteligente. Ipek es mi favorita. Es tan inteligente como hermosa. Sabe muy bien qué decisión debe tomar. ¿Y? Debemos celebrar el compromiso lo antes posible. ¿Verdad, Kimé? Pues claro. No debemos seguir esperando, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Sureya, ¿puedo volver a verte? Cuando quieras, amor. Dime, Akif. Ah, amigo, por fin contestaste. ¡Qué alegría! No soy el único que está preocupado por ti. Tu madre... Akif, ¿puedo llamarte en 10 minutos? No, no, no cuelgues el teléfono. Está bien, no colgaré. Muchas gracias. ¿Podemos vernos mañana? De acuerdo. ¿Por la tarde? Sí, en la tarde. Ajá, por la tarde. En la tarde. ¿Él está bien, Sureya?
¿Ese hombre está bien para ti, Sureya? Homer. Espera aquí. Cálmate. No. Tranquilízate. No, espera. Está bien, tranquila. Faruk, está tranquila. Bien, déjame decirte. Tranquila, Sureya. Quiero decirte Sureya. Algo, por favor. Sureya, tranquilízate, ¿de acuerdo? No pasa nada, espera aquí. ¿Quién eres tú? En realidad, ¿quién eres tú? Homer. ¿Qué es esto? Un auto de lujo. Ropa costosa. ¿Estabas buscando dinero? ¡Pero si viví en la calle durante meses por tu culpa! Faruk, está bien, espera, por favor. Escúchame. ¡Me volví loco por ti! Espera. Pero tu problema era el dinero. Dime, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es lo que quieres? Estás acabado. Pagarás esto con sangre, no con dinero. ¿De verdad? Anda, vete de aquí. Anda, anda. ¡Largo! Está bien, ven aquí. Tranquilízate, no pasa nada. Vamos. Anda, sube al auto. ¡Faruk! ¡Óyala! ¡Faruk! ¿Estás bien, Faruk? ¡Faruk, estás bien! ¡Hagan algo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor, ayúdenme! ¡Llamen a alguien! ¡Llamen a la ambulancia o a la policía! ¡Por favor! ¡Vamos, por favor! ¿Estás bien, Faruk? ¡Faruk! ¡Leya! ¿Estás bien, Faruk? ¿A dónde vas? ¿Qué Déjame, haces? Tengo que ir con él. ¡Sureya, ven acá! ¿A dónde vas? Voy a dejarlo solo. ¡Sureya! Tiene una herida de objeto punzocortante. Estaba en shock cuando llegamos. Preparen el quirófano lo más pronto posible. Toma Anda, esto, Murdo. Dámelo. ¿Qué sucede, Nurgul? Señora, le llama el señor Akif. Que no sea nada malo. Akif, dime. Hola, señora Esma. Faruk está en el hospital. Lo apuñalaron en la calle. Estábamos despidiendo frente a la puerta. Homer apareció de repente. No sé, creo que se volvió loco cuando vio a Faruk. No lo entiendo. Señora Esma. ¿Está bien? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, está bien, señora Esma. El doctor está con él ahora. Lo llevaron a su habitación. Se recuperará, pero debemos esperar para verlo. Por fortuna, esta vez logró salvarse. Pero, ¿quién hizo esto, Akif? ¿Quién es ella? Sureya. Dime qué está haciendo aquí. Voy a destruirte si la veo aquí. O si alguna vez veo a esa chica cerca de Faruk. Bien, muchas gracias. Creo que diste tu declaración, ¿verdad? ¿Sí? Ahora puedes irte. No me iré.
Sin ver a Farouk no me iré a ningún lado. Señorita Sureya, la madre de Farouk, la señora Esma, está con él ahora. Todos están muy alterados. Creo que no debería molestarlos más por hoy, ¿me comprende? No entiendo cómo podría molestarlos, solo señorita quiero... Sureya, Farouk estuvo a punto de morir y lo sabe. ¿Eh? Eso no fue una broma. ¿Y por qué? Por culpa de una pervertida mujer a quien conoció hace 2 días. Veo que no conoce bien a Farouk, así que permítame explicarle todo. El señor Farouk es miembro de una familia bien establecida. Tiene una buena reputación, no solo a nivel personal, sino también en los negocios. Y lo mejor para nosotros será cerrar este asunto de inmediato. Por favor, váyase antes de que enfrente a la señora Esma. Por favor. Pero yo no... Escuche. No siga colocándose en una situación difícil, por favor. Si se interesa un poco por Farouk, y no solo por usted, va a terminar con esta relación, ¿de acuerdo? Porque eso es lo mejor para todos. Estoy siendo claro. Así que, por favor, váyase de aquí. Ya no la necesitamos. Ya lo escuchaste. Nos corrió de aquí. Anda, anda, vamos. Anda, vamos. ¿Quién es ese hombre llamado Omer? ¿Es su novio? En realidad no lo sé, señora Esma. ¿Y por qué no lo sabes? Señora Esma, escuche, Farouk... No me respondas. No le dije nada a mi hijo porque pensé que estaba trabajando en Estambul. No interferí en esto porque creí que sus amigos lo mantendrían lejos de los problemas. Señora Esma, no me respondas. Bien. Cuando terminen de examinarlo, si el doctor accede, llevaremos a mi hijo a Bursa. Arregla con Mustafa cómo van a trasladarlo. Puedes hacerlo o lo hago yo. No se preocupe, Esma, me encargaré de esto. Eso espero. ¿Cómo está, doctor? Tengo buenas noticias, señora. La condición del paciente es muy buena. No hay riesgo de infección o de que la herida sangre por ahora. Pero debemos tomar las precauciones necesarias. Que se mejore. Muchas gracias, doctor. ¿Puedo pasar a verlo? Puede pasar solo un momento. No estaremos mucho tiempo. Bien. Hijo. Hijo mío. No deben agotar al paciente. Soy su madre. ¿Cree que no sé que no debo agotarlo? No lo agotaremos. No se preocupe. Corre, corre. Póngase a salvo. Vaya, vaya. Estoy seguro de que acabaste con el hospital. Primero voy a acabar contigo. No puedo creerlo. Oh, hijo, mi amado hijo. Graba esto, graba Osman. Para que todos puedan escuchar a mi madre diciendo no esto. No lo hagas, Osman. Madre, está bromeando, tranquilízate. ¿Y no vas a preguntar qué sucedió? Te lo preguntaré cuando estés mejor. Sabes que no lo olvidaré, ¿verdad? Sabes que no olvido. Sé que no lo olvidarás, madre. Thank you.
Aquí. Todo está listo para que te transfieran. El doctor dio su permiso. Nos vamos a Bursa. Una chica estaba conmigo cuando me trajeron. Cuando supo que estabas bien, decidió irse. ¿Se fue? ¿A dónde se fue? Pues no lo sé, no le pregunté. Está bien. Geçtiğimiz yolları arıyor gözüm yine. Sanırım şehir uzakta kalıyor. Sanırım şehir uzakta kalıyor. Ellerimi uzatsam tutmak isterim günü. Ama güneş her gece tepemde doğuyor. Ama güneş her gece tepemde doğuyor. Yani olmuyor, olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor beklesem de. Yani olmuyor, olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor. Llamada de Faruk. Yaz kokusu duyardım kışın ortasında bile. Uzun cümleler kurardım konuşurken. Eski filmlerde kaldı böyle sözler deniyor. Ama şimdi filmler bile eskimiyor. Yani olmuyor, olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor beklesem de. Yani olmuyor, olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor. İstesem de kimse gelmiyor beklesem de. Yani olmuyor, olmuyor istesem de kimse. Nurgul. Diga, señora. ¿Dónde está Faruk? Salió con Mustafa. ¿A la estación de autobuses? Bueno, no dijeron nada, Nurgul, pero... escucha. Mustafa, ¿dónde llevaste a Faruk? Bueno, señora, llevé al señor Faruk a Gemlik. ¿A trabajar? Tenía que hacer un trabajo en Estambul. Lo llevé al ferry. Thank you.
persona a quien llama no se encuentra disponible en este momento. Por favor, deje un mensaje.